las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Estimados aprendices, sean bienvenidos al curso Ejecución de la Guitarra Funcional y el Canto Popular. Mi nombre es Manuel Antonio Rodríguez, yo soy músico y me he dedicado a trabajar durante estos 32 años como docente en el área de música. Soy licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional, la ciudad de Bogotá, en Colombia. Quiero compartir con ustedes estas experiencias pedagógicas y didácticas en torno a un curso que he diseñado de nivel iniciación y está enfocado hacia la ejecución de la guitarra funcional y el canto popular. En este primer módulo vamos a abordar asuntos relacionados con la teoría musical. Toda persona que esté en un proceso formativo debe tener claro unos fundamentos básicos. Uno de ellos es, usted debe y tiene que conocer la materia prima de la música. ¿Cuál es? Pues, maestros, el sonido y el silencio. El sonido está relacionado con los elementos constitutivos de la música. Digamos que hay varios, pero fundamentalmente hablamos de tres. Mencionemos en primer lugar el ritmo musical. Segundo, la melodía. Y en tercer lugar, la armonía. Digamos que las músicas occidentales tienen varios componentes, pero fundamentalmente vamos a hablar de tres. Primero, aunque ya lo mencioné, el ritmo musical. ¿Qué es eso del ritmo? Entonces, nos da una sensación como de fluidez, ¿no? Como de movimiento. Platón ya lo dijo, que el ritmo era movimiento ordenado. La música es un arte temporal. Entonces, todo lo que vamos a hacer en la música es rítmico, todo. Yo tengo la guitarra, ¿no? Entonces, todos, por ejemplo, a ver, yo voy a hacer uno, ¿qué se me ocurre ahora? Estoy haciendo un acompañamiento, ¿no? En la guitarra con la mano derecha y estoy haciendo ritmo armónico. ¿Sí? Por ejemplo, si cantamos una pieza conocida en México, en Latinoamérica, que todos hemos escuchado alguna vez. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Ok, yo estoy cantando la bamba, estoy haciendo una melodía, pero esa melodía lleva un ritmo, es decir, ritmo melódico. Como les he dicho, pues la idea es que tengamos una formación integral. Integral, ¿qué quiere decir? Que usted sea rítmico, melódico y armónico. Ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a tomar una pieza musical. México es un país muy rico en melodías tradicionales y del país azteca vamos a tomar un fragmento de una pieza muy conocida por todos. Lleva por título Cielito Lindo. Entonces, la forma de tocarlo, el género, ¿no? Entonces, si tocamos un vals, ¿no? Y cantamos todos, por ejemplo, ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Cantando
se alegran, cielito lindo, los corazones. Bueno, entonces acabo de interpretar muy brevemente un fragmento de Cielito Lindo. Esto que yo acabo de cantar es la línea melódica, o sea, el diseño melódico de la pieza Cielito Lindo. Les recuerdo que las melodías pueden ser vocales o instrumentales. Entonces, por ejemplo, en este curso vamos a darle más prioridad a cantar afinadamente con nuestra voz y a ejecutar la guitarra coordinadamente. Pues yo entiendo que estamos en un nivel iniciación, tenga paciencia, que esto es un proceso, pero seguramente si usted practica y sigue las indicaciones que le estamos impartiendo en este curso, usted va a llegar, pues vaya a su nivel, a su propio ritmo de aprendizaje, pero todos estos son conceptos básicos que usted debe saber. El tercer elemento básico en la música apareció por allá aproximadamente por el siglo XVI-XVII y se conoce como la armonía musical. En síntesis, la armonía es una disciplina que se ocupa de el enlace o encadenamiento de los acordes, ¿no? De la construcción de los acordes. ¿Qué son los acordes? Los acordes son la materia prima de la armonía. Entonces, por ejemplo, cuando estamos cantando una pieza como Cielito Lindo, fíjense que yo estoy acá tocando el acorde de Do mayor en este caso, pero lo podría hacer en Re mayor, en Mi mayor, en Sol mayor, etcétera, ¿no? Entonces esto tiene una relación, estos tres elementos se relacionan. Cuando yo canto Cielito Lindo, estoy haciendo la relación escala-acorde, ¿no? Entonces fíjense por acá. Hacer una melodía instrumental, ¿no? Entonces, generalmente, mire, Do mayor, como si estuviera en tónica, ¿no? En primer grado. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Aquí hice un cambio, o sea, un enlace, un encadenamiento, ¿no? Pasé a otro acorde. ¿Cuál es? En este caso hice un sol con séptima menor, sol 7. Entonces, la armonía musical, ¿sí?, se ocupa de eso, de el encadenamiento, enlace o construcción de los acordes. Estos son los acordes. Porque pues alguien podría cantar a capela, o sea, la melodía sin armonía. Por ejemplo, ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Le van a decir, ah, muy bien, usted canta bien, ok, pero le hace falta un acompañamiento ritmo armónico. Para eso justamente es el estudio de la guitarra funcional tonal que estamos abordando. Entonces, en síntesis, digamos que estos son como los tres elementos más destacados en la música occidental: el ritmo, la melodía y la armonía. Ya más adelante los vamos a abordar pues un poco detenidamente. Aquí estás como si fuese el cabezote, ¿no? Digamos el clavijero de la guitarra. Ya viene configurado con las notas Mi, que es E, B, que es la nota Si, G, que es la nota Sol, Re, que es la nota, pues la cuarta cuerda, La, que es la quinta, y Mi, que es la sexta. Ahora podemos combinar bajos con arpegios. Entonces, empiece desde la sexta cuerda, quinta, lento, ¿no? Cuarta, se utiliza a veces para tocar tipos de rasgueo. Por ejemplo, voy a hacer uno fácil, ¿no? En un compás de cuatro cuartos, lo que llaman pop, ¿no? O balada. Vamos a construir los acordes que vamos a utilizar para tocarlos en la guitarra. Esto es una escala que se conoce como la famosa escala mayor diatónica, que en guitarra podría ser algo como Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
vamos a construir los acordes tríadas, o sea, de tres notas. Bien, entonces la fórmula estructural para construir los acordes es esta: 1, 3 y 5. Quise simplemente mostrarle de dónde surgen los acordes, que son los que vamos a utilizar para acompañar melodías, obras, piezas musicales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo do, fa, sol, fa, do. Yo aquí estoy haciendo enlaces de do mayor, fa mayor y sol mayor. Por ejemplo, se me ocurrió hacer esta progresión armónica, ¿no? Usted puede hacer do mayor, la menor, re menor y sol mayor o sol 7. Y pues ahí uno puede cantar piezas, ¿no? Sabe querer. Hacemos un susto.